englobando a todos los países del continente americano, entre México al norte y Chile y Argentina al sur, Latinoamérica es una región que cuenta con un gran espectro de niveles de poderío militar, desde Brasil en el top 10 mundial, hasta México y Colombia con su vasta experiencia en la lucha antinarcóticos, y Chile con su muy avanzada fuerza aérea. Todos estos países tienen algo en común: unidos serían mucho más poderosos. Ponte a pensar, si pudiéramos dejar atrás nuestras diferencias y tal vez no fusionarnos en una sola nación, pero sí formar una alianza militar al estilo de la OTAN, las debilidades de cada uno de nuestros países serían compensadas por las fortalezas de nuestros vecinos, hasta el punto en convertirnos en una fuerza mundial, por lo menos, digna de observarse. Pero, ¿sabes cómo se verían los números de efectivos y equipamiento militar aéreo, terrestre y marítimo de tal coalición? Mi nombre es Carlos, y hoy en La Armería hablaremos sobre qué tan poderosa sería una Latinoamérica unida. Hogar de una enorme variedad de culturas, algunas de las cuales gozan de una rica historia militar, Latinoamérica vio originarse dentro de sus fronteras a dos de los más extensos pueblos guerreros de la historia, los imperios Inca y Azteca, que durante siglos dominaron gran parte del subcontinente mediante la fuerza de las armas y la conquista. Fue esta tradición militar la que se mantuvo vigente durante los movimientos independentistas de toda la región, y que incluso durante el siglo XX, aunque causante de ciertos conflictos entre países hermanos, como las guerras del Chaco, del fútbol y del Cenepa, también resultó en la valiosa participación activa en combate de Brasil, México y Argentina durante la Segunda Guerra Mundial contra las potencias del Eje. Más recientemente, la experiencia militar de los pueblos latinoamericanos ha propiciado también muy prósperos programas de cooperación bélica con diversas potencias extranjeras, en los que legendarias unidades de fuerzas especiales, como los Caibiles de Guatemala, los Comandos Jungla de Colombia y las Avispas Negras de Cuba, han provisto de entrenamiento especializado a las más capaces agrupaciones militares extranjeras. Sin embargo, además de la vasta experiencia militar que buena parte de los pueblos de Latinoamérica han acumulado a lo largo de su historia, la región no se queda atrás en términos de desarrollo y fabricación de su propio armamento, reflejo de una próspera industria militar creadora de poderosas armas de fuego, como los rifles de asalto FAD, IA-2 y Hueco-Atl FX-05, los fusiles antimaterial Catatumbo y Mambí, las pistolas Córdoba y Zamorana, y un sinfín de dispositivos para defensa personal y tiro deportivo comercializados en el extranjero, de la mano de las fábricas de Versa en Argentina, Taurus e Imbel en Brasil, Mendoza y la de Jim en México, Cavim en Venezuela e Indumil en Colombia. Aún así, fuera de los ámbitos de experiencia militar y armamento de infantería, los países latinoamericanos tienen severas limitantes en lo que a vehículos y otro equipo avanzado de guerra se refiere, debido principalmente a temas presupuestales. Por esta razón, y a diferencia de videos pasados, en esta ocasión no compararemos el poderío de nuestra hipotética alianza con aquel de otras coaliciones como la OTAN, pues el grado de modernidad tecnológica del armamento analizado es demasiado dispareja como para basarnos en una comparación puramente numérica. En otras palabras, no tiene sentido comparar una flota de 50 submarinos propulsados únicamente por motores eléctricos y a diésel con otra también de 50 submarinos, pero estos propulsados en su totalidad por energía nuclear. En lugar de esta comparación, por cada aspecto analizado mencionaremos qué nación latinoamericana sería la proveedora del armamento más moderno, tanto en el ámbito de vehículos terrestres como en el de flotas aérea y naval, para darnos una idea aproximada de cuál es la más avanzada tecnología militar con la que se cuenta en la región, en contraste con aquella que sabemos poseen las potencias más grandes del mundo. Comenzando con sus recursos humanos, la Alianza Latinoamericana contaría con una población total de 641 millones de habitantes, de los cuales 3.6 millones son personal militar, con 1.6 millones en activo y 2 millones en reserva. En cuanto a fuerza aérea, los países latinoamericanos unidos sumarían un total de 240 aviones caza, 217 aviones de ataque a superficie, 502 aviones de transporte, 1000 aviones de entrenamiento, 42 helicópteros de ataque,
y 1094 helicópteros artillados y de transporte, equipamiento del cual los ejemplares más modernos serían los cazas Saab Gripen 39 de Brasil, F-16 Block 50 de Chile y Sukhoi Su-30 de Venezuela, los helicópteros artillados AH-60L Arpía de Colombia y los drones Elbit Hermes 900 de México, Chile, Brasil y Colombia. Pasando ahora al apartado de vehículos terrestres, Latinoamérica Unida tendría 3.333 tanques principales, 14.548 blindados ligeros, 3.396 unidades de artillería convencional y 504 unidades de artillería de cohetes, de los cuales los vehículos más avanzados son los tanques Leopard 2A4 de Chile y el TAM 2C de Argentina, los blindados antiinfantería LAV-3 Kodiak de Colombia y los de reconocimiento Plazán Sandcat de Chile, Colombia y México, así como la artillería de cohetes Astros 2 de Brasil y los sistemas móviles antimisil S-300VM de Venezuela. En cuanto a fuerza militar naval, los ejércitos latinoamericanos poseen en total un portahelicópteros, 37 fragatas, 4 destructores, 34 corbetas, 28 submarinos y 855 buques y botes patrulla, de todos los cuales el mayor es el portahelicópteros NAM Atlántico de Brasil, único en su tipo en toda la región, así como la fragata Benito Juárez, clase reformador, de México, los submarinos clase Scorpene chilenos y brasileños, los buques patrulla clase OPV-80 de Chile, FASMER-80 de Colombia, Guayquerí de Venezuela y Gowind de Argentina, así como el buque de desembarco clase Macassar de Perú. Y finalmente, en temas de soporte bélico financiero, la Alianza Latinoamericana sumaría un presupuesto anual de defensa de 55.295 millones de dólares. Sobra mencionar que, aunque México, Brasil y Argentina sí poseen instalaciones nucleares de carácter energético, ningún país latinoamericano cuenta con arma nuclear alguna, ya sean activas, en almacén o retiradas, lo que afortunada y posiblemente relegaría a nuestras naciones a un estatus únicamente de objetivos secundarios en caso de acontecer una guerra nuclear mundial. Y también afortunadamente, no parece que ningún país de la región planee adquirir o fabricar este tipo de armamento en el futuro cercano. De esta forma, la única razón por la que cualquiera de nuestros territorios podría ser atacado durante un conflicto bélico de alcance global, asumiendo que no se tomara parte directa en acciones ofensivas contra ninguna nación de fuera del continente, sería que algún país latinoamericano accediera a albergar instalaciones militares de importancia de cualquiera de las potencias beligerantes. Así pues, vivir en Latinoamérica durante una guerra nuclear, asumiendo la neutralidad del gobierno de tu país en dicha situación, bien podría terminar siendo una de las circunstancias más seguras en tu vida, por lo menos en lo que a ataques e intervenciones directas se refiere. Finalmente, como ya es costumbre en este tipo de videos en mi canal, te comparto la tabla que indica cuántos elementos de cada uno de los ámbitos analizados aportaría cada país a la alianza, para que puedas darte una idea, además del liderazgo tecnológico que ya mencionamos, de la fuerza militar numérica con la que cuentan cada uno de los países de Latinoamérica, sin contar a aquellos que no tienen ejército propio o que son dependencias de gobiernos extranjeros. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram, cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería: Restored, Gustavo Plaza, Mateo Manuel Dirie Burna, Médico Rubén Darío Fonseca B, Emilio Anguiano, Kelvin Cero, Úntalo Oscar por ahí, Gustavo Durant, Gerardo Sánchez de la Barquera, Rivenk, Ernesto Hernández Puga, Pablo Alessandrini, Emanuel Seoane, Ana Gamiño, Víctor López, Andrei Jesús Espinosa, Tomás Aristein, Michael José Mayorga Salazar, Horacio Mata González, Nazareno Bérgamo, General Atómico, Víctor Guzmán Godínez, Maxwell GC03, Luis Ángel Cruz Morales, Motzi, Carlos Tamier, Carlos Emanuel Alemán Sánchez, Karina Chernisheva, Taller Aventura y Ettore Lomaglio Silvestri, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.